es no comen y en esta ocasión quiero reseñar el libro Outsiders hacia una sociología de la desviación de Howard Becker. Este libro salió en 1963 originalmente. En él se analiza que el concepto de desviación es asociado comúnmente con aquellos que desobedecen las normas o tienen comportamientos poco comunes. Así se hace la pregunta de qué puede tener de relación un asesinato con la obra de un genio musical como Mozart. Ambos hechos fueron realizados por personas que se salieron de la norma, de lo común, para lograr una trascendencia. En el caso del homicidio es una connotación negativa y en el caso de un compositor es un hecho de genialidad y creatividad artística. En ambos casos, sin embargo, se estigmatiza el poder de las etiquetas para asegurar el prestigio o quitárselo a alguien considerado fuera de lo normal. Aquella persona que recibe el rótulo negativo queda fuera de la norma social y se le considera un outsider. Pero también aquella persona cuyas acciones son canalizadas de manera positiva le puede traer beneficios a largo plazo. Y lo que en principio sería acto de outsider, de alguien que realiza las cosas fuera de lo esperado, pensando fuera de la caja literalmente, creando a partir de su genio y de su manera particular de hacer las cosas, le da una trascendencia mayor cuando un sociólogo pretenda acercarse a este fenómeno deberá restarle peso a sus propios preceptos morales para evaluar en su justa medida a las personas que han decidido bajarse del vagón de la normalidad entre comillas. Este libro salió en una década en la que surgieron muchos cambios. Esto logró que los estudios enfocaran su atención hacia aquellos que crean o proponen las normas. Porque es importante conocer tanto la ley como a quienes la infringen para conocer sus motivos y definir así que es un delito y que no lo es. En la década de los 60 la sociología transmutó un poco hacia entender la vida cotidiana y esos cambios que la generación que venía entrando, que es la de los baby boomers en Estados Unidos, recordando que este es un trabajo de un estadounidense. En la ironía de que la generación silenciosa es la que inicia el rock and roll, movimientos artísticos de vanguardia, pero son los siguientes los boomers, los que acogen esta forma de ver la vida y los que a su vez van a proponer nuevos cambios y paradigmas innovadores. Hay que tomar en cuenta que estos estudios generacionales siempre surgen en Estados Unidos y tienen que ver más con el contexto de aquel país. Becker toma como ejemplo el consumo de marihuana y sus repercusiones morales y sociales entre los músicos de jazz, ya que es un ambiente del que formó parte, por lo que su revisión es muy precisa el desafío de los valores convencionales, la prohibición de la droga que constituye un control social y cómo puede inhibir o influir en la creatividad de los músicos, en este caso los jazzistas, aunque también de otros géneros y de otras áreas del arte. La ficha es Howard Becker, Outsiders Hacia una Sociología de la Desviación, publicado por la editorial Siglo XXI en Buenos Aires, año 2010. Muchas gracias y hasta pronto.